de Santiago para La Habana. Yo me fui el año 57. Todo el mundo, principalmente el artista, tiene su interés. Una de las cosas, de la base principal es viajar. Y aquí, la fuente de trabajo para el músico antes no tenía las condiciones que tiene ahora. Estoy batido allá, pero siempre con mi, mente y mi cerebro aquí. Habla de una familia, son sus hermanos, pero hay uno que el que lleva automáticamente el bastón de la, casa. Pero son tan buenos los hermanos que todos, se lo comen. Por eso dice, se come la comida, se ponen los zapatos, se ponen la chancleta y todo. Y lo único que le dejan es los tarros. Entonces dicen, ¿Era aquí? ¿Esta era mi casa? No, mi casa era esta. Mi casa era esta. Esta era mi casa. Aquí murió mi abuelo. Murió mi mamá. Mi abuela. Bueno, esto fue un fenómeno aquí, esta casa. ¿Dónde vive Dulce? ¡Comadre! Era allá, mamá, nosotros allá al lado. Sí. Dulce, mire, mire. ¡Madre, qué pasa, cielo! Oye, mi comadre, cara. Ay, ¿cómo está usted? Ay, ay, ¿cómo cuenta, mira? Ay, ¿y qué, me cuenta, ay, mira? Esta es mi comadre. Sí, que bueno, ha cambiado. Después la edad ya que tiene. ¿Pero como persona? Igual, siempre. El mismo afecto. ¡Milonga, carajo! ¡Mi compadre! ¿Cómo anda, mija? ¿Ay, qué? ¿Cómo anda, mija? Muy mal. Aquí. Dime, hermana mía. Dime, hermana mía. ¡Ay, joven, cómo anda! ¿Y qué? Aquí, mija, tú ves bajado, mira. 34-07. Sobrina mía. Y prima. 34-07. Pero yo aquí, yo me siento... Me siento contento, chicos, porque por lo menos... Tengo a mí, todavía veo que se acuerdan de mí, como yo me acuerdo también de, todas mis amistades, de antes y de, siempre. Eso fue hace, va a ser 3 años. Hace 3 años, no. No, 2 años. 2 años, 2 años. Va a ser 2 años. 2 años. Cada vez que viene, viene de su familia. Cada vez que viene. ¡Rellano, coño! He podido hacer algo de lo que siempre yo anhelé, de poder darle a que sea una media ayudita a alguna de mis familiares, porque lo único que siento es no tener a mi, padre vivo, que lo, perdí muy temprano, pero bueno, pero tengo tía y tengo sobrino y tengo primo. ¿Qué es así, mira? Como todo, como el buen vecino manejamos nosotros. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la vida. Si supieran lo que estoy sufriendo, por mis penas llorarían también. Silencio, que están durmiendo los, nardos y las azucenas. No quiero mis
mi disco como solista, me siento muy contento y agradecido que esto sí era una de las cosas que yo más anhelaba. Y no tanto eso, sino vaya que mi nombre saliera, no como ningún artista famoso, porque a vos te digo, yo eso de fama, para mí yo la tiro a un lado, no soy de aquellas personas que tienen esa ambición de tener esa fama, no. Dios y mi Lázaro, puedo decir así, me guardaron ese pedacito para el año 2000. Yo no me imaginé nunca que podía llegar a esto. La esperanza mía no la tenía principalmente en esto, sino yo la esperanza que tenía era de sentirme bien, trabajar, ¿vale? Que no me faltara el trabajo. Pero bueno, ya que el destino, parte del destino, me ha dado esta oportunidad, pues la acepto con bastante voluntad. Buenas tardes. Maestro, me parece nuevo. Ahí que decía que estaba cerrado, no estaba que ir ahí. Sí, yo vengo para. A ver si me puedo hacer un traje, necesito. Porque yo quiero hacer un traje rojo, sí. Bueno, una tela, pero rojo vivo. Ah. Rojo. Vaya, que esté bien a la moda, como para la moda de nosotros. La verdad es que eso que me hace falta conquistar, vaya, le voy a hablar con sinceridad. Bueno, si va a conquistar, bueno, vamos a buscar la manera de hacerle lo mejor posible. Ajá, sí. Un hombre esbelto. Así un hombre esbelto así con el cuerpo atlético como el mío. ¿Cómo? No, yo lo quiero a la moda, a la moda. Que parezca un muchachito, pero tampoco que parezca yo un viejo. Sí. Hay que tratar la manera de ponerlo más joven de lo que usted. Claro, sí. Por lo menos yo me conformo con que me quiten 10 años. Está bien. ¿Usted es una persona mayor que le gusta vestir y le gusta disfrutar? No, siempre. Maestro, ya usted sabe, encantado. Empezaremos por Antonio Rodríguez, José Lito Fernández, Carlos Terán, Miguelito Fulmen, que diga para qué, Roberto ahí. Todo el mundo surge cuando se hace, porque a ti te conocen. Sí. ¿Tú me entiendes? Y a lo mejor, tú me conoces a mí. Sí. Me conoce ella, pero los demás a mí no me conocen. No. Y entonces, ¿cómo es que me conocen? Que yo surge, que me conocen todo el mundo. A ver si me voy a entender. Sí, entonces la popularidad. Sí, a través del caso tuyo. No, no el caso tuyo. Tú eras popular. Ya popular cuando. No, de Río Completo. Sí. Pero para acá, para La Habana, no se conocía. Ya no conocía. Igual, no. No, yo Santiago. En Santiago nada más y parte de Guantánamo. Y los cucos, Ibrahim, cuando hizo un baile un mejor día para una gran diversión. De timbalero un ratón que ahí es donde ya. Espérate. Donde ya él empieza a enseñar las uñas. Yo, automáticamente. Yo no sé cómo. Ahora que yo me conozco, chicos. Porque yo fui obviado. Mi nombre tampoco aparecía. Un día le dije yo que por qué no, mi nombre no salía en el gripo. Me dijo porque yo. No, porque esto fulano es figura. Otro día le dije yo que por qué. Un día yo no ganaba un poquitico más, porque nomás que lo que ganaba eran 7.50. Y hice números, bueno, como el Platanal de Bartolo, que me dio aquí, ya fue donde yo me di primeramente a conocer. Y con todo eso, ya no me conocía porque no estaba con Chepiña, yo estaba allá con los Bocú. Muchos que me ignoraban, o me criticaban, y
Vaya, te decían que yo no servía para eso. Se dan cuenta, hoy tienen que estarle pesando. Bueno, con usted, compañero. ¿Cómo está? Yo lo conozco a usted, compañero. ¿Y qué? ¿Cómo anda usted? Ahí vamos a conversar ahora. Yo limpiaba las manos para el desayuno y el cigarro de nosotros y la tomadera. Limpiaba zapatos, vendía periódicos. De peón de amañil, de carpintero, de pintura. En La Habana yo vine a limpiar zapatos en mi casa. En el año 92, cuando yo me jubilé. Tú sabes, me cogió bien lo que se llama el periodo especial. Ahí fue donde conocía yo a Juan de Marco, que me fue a buscar cuando grabamos el programa de Buenavista. Mira cómo quedaron los zapatos. Bueno, maestro. Padre, maestro. Bueno, ahí va. Ahí que recoja bastante. Bueno, corazón. Hasta pronto. Carmen, menina, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo la sobrina de Bebeto? Sí, 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 ¿cómo anda, menina? Aquí yo trabajo, sí. Llegué a cargar saco también, cuando pesaban 325 libras. Yo era así, saco de azúcar. No te creas, yo llegué a ahí, chiquitico, flaquitico, así. Prefiero... Me llamaban Semilla. Para arrancarte así. Oye, ¿cómo estás, padre? ¿Ahí qué? ¡Ay, bien, tío! ¡Vamos, padre! Haciendo un ojito. Lo bueno que Barón cogió la rutina con una de esas de cargar los dos sacos. Ese Barón. Aunque me esté matando mil congojas, tenía 16 años. Va a ser casi 60 años. Casi 60 años que está trabajando, que trabajó en el puerto. Sí, porque voy a cumplir 76. Ah, ya tenía 16. Hace 50 años que tengo. Sí, 57 años. Coño, Vichiro, cara. ¿Cómo estás, amigo? Coño. ¿Cómo estás? ¿Ahí qué? Coño, bajado, compadre. ¿Trabajando aquí? Bajado. Diciéndole yo que yo también estuve. Pero carente. Sí, o no, sí, casualmente, mira. Nunca se me quitará. Esto fue con la maestra, la ¿cómo se llama? Con la chimenea. Sí, la chimenea. La chimenea, sí. Fui a darle para soltar el alijo. No, y me cogió la chimenea. Deme un lamento, ni una queja. Aunque me estén matando mil congojas, prefiero una y mil veces que te vaya, porque de ti no quiero. Mira, hay quien dice que el son tiene 400 años. Hay quien dice que el son nació por allá, que nació por aquí, que nació por allá. El son es de aquí, de Santiago de Cuba, no es de otra parte. El son era elegancia. Usted iba a la tropical y todo aquello era elegancia. Iba a la polar igual, iba a las águilas igual, iba al club fraternal. El son se baila apretadito. Apretadito. Un solo ladrillito. Un solo ladrillito. No es que yo te tire a ti para allá y tú me tires aquí para allá y yo de 20 vueltas. No, el son se baila para saborear a la mujer y que la mujer saboree al hombre. Como yo siempre digo, que antes usted bailaba
yo bailaba contigo y la pareja que estaba ahí al lado no sabía si yo te estaba diciendo algo o no, lo que me daba la gana. Lo cual hoy, para enamorarte, hoy tú estabas hablando de John y tú te dices, oye, mi vida, yo te quiero, que tú, y tú me entiendes. Ibrahim para mí fue siempre fue un cantante. Ibrahim, desde muy temprano, se sabía qué es lo que era Ibrahim, porque siempre fue buen cantante. Desde el conjunto Wilson, Maravilla Beltrán, Orquesta Chepín, Pacho Alonso, porque también pero es que antes Lobo Cuco, hubo un conjunto de Pacho Alonso que se llamó el conjunto modernista, que nadie se acuerda. Ven acá, Ibrahim. El Bibing, ¿ustedes conocen Bibing? Hámele un cloxo a la cara esta. Hámele, por favor, hámele un cloxo a la cara del Bibing. Sonrisa, Ibrahim, sonrisa. Bueno, pero Ibrahim es un gran cantante. El montunero le llaman allá, en Santiago, el barrabo. Para mí, para Ibrahim Ferrer, Lana, el son es lo más sublime para el alma divertida. Para mí el son es todo, chico. Para mí el son es la vida misma. No tanto del hombre como también para la mujer, para todo el mundo. También quiero decirle que yo conocí a mi esposa, que hoy la conocí en una conga, para que tú veas si mi vida ha sido cuestión de música y bailadera y arrolladera y todo eso, ¿sí? En Victoria de las Tunas fui a tocar ahí, ahí la conocí, y hoy es mi esposa hace 30 años. Qué tremenda, tremenda conguera.
chica, la conga significa para mí muchas cosas, sobre todo alegría. Esto es lo que más se ve aquí en Santiago, principalmente no para la gente pobre. Nosotros nos divertíamos mucho con la conga porque anteriormente tú no podías ir a una sociedad a bailar muy poco. Entonces para los carnavales, pues la gente pobre tenía que salir a divertirse. Este Santiago es mi ciudad. Aquí nací, aquí crecí y pienso morirme aquí. ¿Por qué? Porque aquí tengo mis buenos hermanos, como el título de mi nuevo disco.